¿Dónde está la Priscila? ¿Dónde estás, amiga? Ya está cantando Silvana, quiero verla. ¡Ay! ¡Me tiraste! ¿Por qué no te fijas en dónde caminas? Perdóname, es que no me fijé, ¿estás bien? Pues a ver si te andas fijando, ¿eh? Mira cómo me tiraste. Perdóname, es que no te vi, perdóname. Te perdono solo por esta vez. Gracias, bueno, me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con tanta prisa? Es que voy a ver a cantar a Silvana. Mira, qué coincidencia, yo también voy para allá. Pues vamos. ¿Vas? Canta bien esta niña, ¿verdad? Canta como los ángeles. Qué buena onda que te gusta y cómo canta, ¿eh? Pues ya ves. Silvana, Martín, cantaste precioso, chiquita. Gracias, qué bueno que estás tú conmigo. ¿Cómo no voy a estar contigo? Tú eres lo más importante para mí. Bueno, ahora te toca a ti, ¿no estás nervioso? Un poquito nada más. Tú tranquilo, vas a ver que te va a ir muy bien. Estando tú a mi lado no me preocupa nada. Eres muy lindo, Martín. Bueno, nada más me voy a cambiar y vengo aquí para echarte porras. Gracias. Pues aunque te molestes, Priscila, temo decirte que Silvana cantó muy bien. ¡Ay, sí, ya cállate, ya lo sé! ¡No lo tienes que repetir, sí! Pues entonces no hagas coraje por eso y utilices enojo para cantar mejor, ¿sí, Priscila? Pues sí, tienes razón. Mira, ¿tú crees que ella está sufriendo por ti? Por favor, para nada. Pues debería. Además, yo también quiero ser la solista. ¿Sabes qué? Mejor vamos adentro porque nos están esperando. Ay, por favor, no. Pues que sigan esperando. Ya estamos aquí, ¿no? Muchas felicidades. Tocaste muy padre, Joaquín. Gracias. Todas las canciones estuvieron padrísimas. ¿Está Mariana? ¿Le puedes hablar? Claro. Pero no creo que ella quiera hablar contigo, ¿verdad, Madeline? No, no sé, pero si quieren ahorita voy a ver. ¡Ay! ¡Mejor vamos afuera! ¡Ahí esperamos! Sí, me parece muy buena idea. Pues yo estoy listo, ¿eh? ¡Vamos! No me digas que no encontraste a Priscila. Sí, está allá afuera. Pues vamos, ¿no? Sí, ya. Si yo fuera tú, Marianita, no lo haría. ¿Por qué? Es que te quiero evitar una molestia. ¿Por qué, Naideli? Es que fuera está Joaquín con Priscila. Está tan feliz contándole a Priscila de su nuevo grupo. Dice que lo mejor que pudo haber hecho es salir. Eso no es cierto, ¿eh? Asómate. Pues yo sí voy. ¡Sí es cierto! ¿Joaquín está hablando con Priscila? ¡Sí! Pues salgan ustedes, yo los alcanzo. No, ven. Manera, ¿eh? Nos quedamos contigo. Estoy de acuerdo. Se me hace muy raro de mi hermano. Todo esto es muy raro. Joaquín no es así. ¿Qué pasó, Nadine? Ay, no quiso venir. Ay, ya lo sabía. Te lo dije, Joaquín. Ay, qué pena me da contigo. Es que por más que insistí, nada. No te preocupes. Te lo agradezco de todas maneras. Ay, pero ya ves cómo es Mariana, Joaquín. Si quieres voy yo, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos después. Mucha suerte en su presentación. Sí, gracias. Nos saludas a Silvanita. Sí, claro. Un besito de mi parte, ¿eh? ¿Y qué le dijiste? Que Joaquín te platicó que salirse de cómplices es lo mejor que ha hecho en su vida. Gracias, amiga. Pero no se te olvide que yo quiero a Martín. Ay, por favor. De eso me encargo yo, ¿sí? Tranquila. Oye, es más, vamos a verlo cantar, ¿no? Ay, pero tenemos que ir con ello. Ay, pues que nos van allá. Ándale, vamos, ¿no? Esta canción que sigue, quiero darle una dedicatoria muy especial. ¡Ay, no encuentro a Silvana! Por ahí debe de andar, sigue buscando. Es para una persona que llena de luz mi vida. ¡Ay, qué lista, Martín! Está guapísimo. Esta canción es para ti, Silvana. Coraje, me dejes cantante ridículo, mi Silvana. ¡Sean novios!
Ah, no me digas, yo soy Omar. Mira, ella es Priscila, mi amiga. Las dos estamos en Los Cómplices al Rescate. Ah, mucho gusto, Nadelín. Priscila, yo soy Omar y él es Roberto. Hola, chavas. Hola. Somos los que estamos en el grupo de Silvana y sus bandidos. Ay, eso ya lo sabemos. Pero, ¿te das cuenta que podemos ser muy buenos amigos? ¿Buenos amigos? Sí, nos podemos ayudar entre nosotros. Ah, ok. Qué bueno que las veo, chavas. Ya deben estar listas, ¿eh? Porque entramos después de Martín Rica, ¿eh? Sí, Priscila, Nadine, ya tenemos que estar listos. Sí, porque ustedes ya saben que son las más tardadas. Sí, después tenemos que estar apurando. Sí, tenemos que ir a arreglarlos para que todo salga re bien. Sí.
Bueno, vamos, vamos, se apuran. Ahorita voy, Santiago. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, ¿eh? Después de que cantemos podemos platicar. ¡Uy, qué loco! ¡Claro que quieres! Nosotros los buscamos, ¿eh? Va. ¡Ah, oh, qué chido, ¿no? Muchas gracias. Y gracias por la canción que me dedicaste. Fue de todo corazón. Gracias, Martín. Lo sé. ¿Me acompañas? Ay, Martín, es que quiero quedarme a ver a los cómplices al rescate. Si no te molesta, aquí te espero. Ay, no, para nada. Al ratito regreso, ¿ok? Bueno. ¡Para cerrar, compro chico! Ya, tranquilo, mi Omar. No puedo estar tranquilo. Ay, pues haz lo que quieras. Pero yo quiero ir a ver a los cómplices. Pues vete, luego te alcanzo. Mejor vente conmigo. ¿Para qué te quedas? ¿Para enojarte más? Está bien. Vamos. Ya quita esa cara de pocos amigos. No puedo. Pues deberías. Porque eso no te va a ayudar en nada. A menos que quieras que toda la gente se dé cuenta de lo que te molesta. Y entonces sí. Ya, ya no me digas nada. Ya me tardé. Espero que siga ahí Silvana. Así que tú eres el novio de Silvana del Valle. ¿Sí? ¿Tienes algún problema con eso? Ah, ustedes son los músicos del grupo de Silvana. Así es. Mucho gusto. Yo soy Roberto y él es Omar. Silvana y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Pues felicidades. Me tengo que ir. Lo voy a dejar a mi novia esperando. Menos a Silvana. Mejor ya vámonos, Omar. A nosotros también nos están esperando. Silvana y yo íbamos a ser novios cuando tú te apareciste. No creas que esto se va a quedar así, ¿me entiendes? No me importa, Silvana y yo seguiremos juntos. ¡Eres un sacatón! ¡Yo quería romperle la cara! Pero no es el momento de que te pelees con él. ¿Por qué no? Jole, ¿de verdad que te gusta Silvana, eh? ¡Por supuesto! Bueno, entonces yo te voy a ayudar a quitar a ese tal Martín del camino. Y tú serás el novio de Silvana. Bueno, oigan, ustedes dos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que ustedes dos? Tenemos nombre, ¿eh? Ella es Priscila y yo soy Naidelin, como ya te lo dije hace rato. Bueno, como sea, Naidelin, Priscila. Necesitamos hablar. Y creo que nos debemos sentar juntos en la comida. Está bien, Omar, nos vemos al rato. Creo que sea rápido, ¿sí? Mariana. Ay, Joaquín, ¿cómo estás? Hola. Me necesito que me lleves en algunas cosas, mira. Niños, chavos, todos están esperando para comer, ¿eh? Así es que, va. Pues sí, vamos. Hace mucho que no te veía. Omar, ¿cómo estás? Bien. Día Silvana, tu hermana, y me explicó todo lo que pasó en el pueblo. Ay, qué bueno, pero yo solo recuerdo haberte visto una vez. Disculpa. Mariana, no, mira, es todo lo contrario. Yo ya sé quién es Silvana. ¿Seguimos siendo amigos? Amigos. Oigan, chavos, tenemos que hacer algo para separar al tonto de Martín y a Silvana. Te apoyo, porque ese niño me encanta. Ay, bueno, tampoco hay que dejar que Mariana y Joaquín se contenten. La verdad es que yo quiero ser novia de Joaquín. Y yo los apoyo en lo que quiera. Entonces tenemos que hacer un pacto entre nosotros. Unidos por nuestro bien. Unidos.